Muy buenas noches, soy Malinale Solís y es un placer recibirte en este, tu programa, La Danza de la Vida. Agradecemos a nuestros patrocinadores por promover y difundir cultura para todos. Hoy tenemos una historia que viene conectada desde cuando éramos muy pequeñitos. Íbamos y le aplaudíamos en los conciertos. Ella es violinista, y además es una violinista que ha acompañado nuestro corazón desde el inicio de los tiempos, desde que tuviera yo mis primeros acercamientos con la música. La concertino, violinista, Shari Mason. Shari, bienvenida. Malinale, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder estar aquí. Gracias por el espacio. No, gracias a ti, Shari, por el tiempo, porque ya el hecho de dedicar tiempo para compartir a otros implica querer dar, querer comunicar, y eso se agradece. Shari, eres egresada de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, pero en su momento también paralelamente entiendo de la Olin Yolisli. Sí. Formas parte de lo que es la Orquesta Sinfónica de Minería, pero también la Orquesta Sinfónica Nacional. Parece que vamos con duplas, dos. Y por otro lado, bueno, pues en su momento ganas el concurso Ermilo Novello, tienes maestra rusa, pero también tienes por ahí a alguien que me llama mucho la atención, que es Henry Kowalski, que ya nos mencionarás tú. Dentro de esto, y como hija en su momento yo de músico, y ahora teniendo la posibilidad de acercarnos a ti, estuviste en la Orquesta Filarmónica en Querétaro y demás. Entiendo, Shari, que pues de familia músico también, con tu madre en la música, con tus hermanos en la música, y tú dijiste, sí, espérenme, falto yo. Vamos, inicias con una maestra rusa, la cual tú dirás el nombre muy correctamente. Yo lo tengo, pero mejor que tú lo pronuncies. ¿Qué significó, Shari, para ti empezar en la danza clásica? El sistema ruso es el sistema ruso. Y aquí, por ejemplo, en México, la danza se lleva en otros sistemas, ninguno mejor que otro, pero sí tienen una exigencia diferente. ¿Qué significó para ti ese comienzo con una maestra rusa? Pues es una pregunta muy interesante, porque la maestra Natalia Patieskaya, la maestra rusa con la que estudié 13 años, creo que por azares de la vida, afortunadamente y desafortunadamente, no fue mi primera maestra en el violín. Yo empecé en la Nacional de Música, ahí rascando el violín a los 3 años. En ese transcurso de mi niñez me enamoré del violín. Me tocaron muchos maestros que lo hacían divertido. No era tal vez la mejor formación, no era la mejor técnica, no era la disciplina. Pero qué nivel de diversión. Pero sí, para mí el lugar donde yo jugaba, donde más disfrutaba la vida, era en la música. Y estoy convencida de por qué soy violinista es por esa etapa, por cómo me enamoré de la música de niña. En el momento que yo conozco a la maestra Natalia, mi percepción cambió completamente. Esto fue exactamente después de ganar el concurso Ermilo Novello. Sí. Y me entró como una sensación de responsabilidad muy grande, como de alguna manera estoy representando a mi país porque gané el concurso nacional y tengo que llevar ese nombre con dignidad y tengo que seguir creciendo y tengo que... Eso lo tomé muy en serio y eso fue a los 9 años. A esa edad conocí a Natalia. Sí. Natalia, lo primero que le dijo a mi mami cuando me llevó con ella fue, yo no acepto niños. Y ella ya está muy vieja. ¡Oh, caray! ¡Gracias! Y esto es entendiendo precisamente lo que tú comentas, la escuela rusa, la escuela soviética. No es por una cuestión de crueldad, no, es una cuestión social, es cómo crecieron, es su cultura, es su disciplina, sus tradiciones, y eso es la forma como transmiten lo que enseñan. Sí. Esa es su filosofía de vida. No es una cuestión personal, no es una cuestión de
¿estás vieja o no? Muchos años después entendí por qué estaba yo vieja, porque a los 10 años en Rusia, pues niños están tocando excelente, no tienen vicios, tienen ya un nivel que yo no tenía. Ya. Yeah. Sin embargo, por alguna razón, Natalia me aceptó y fui la primera niña que entró con ella. Mira. Después empezó a aceptar niños. ¿Cómo fue? Natalia es mi madre en la música, sin lugar a dudas. Ella me formó. La violinista que soy no podría ser si no fuera gracias a ella. Sí. Y esa disciplina en mucho es increíblemente útil. Claro. El enfoque, el tomarte las cosas realmente en serio. Es una carrera que requiere muchísimo compromiso. Necesitas tener mucha autocrítica y mucha paciencia contigo mismo para seguir creciendo, para aprender, para canalizar tus errores, analizarlos, ver por qué está sucediendo y corregirlos. Y eso es un proceso de vida. Hasta la fecha yo sigo recordando muchísimas de las cosas que me dijo Natalia, y yo creo que hasta la fecha apenas estoy entendiendo algunas de aquellas cosas que me dijo. Entonces sí es una enseñanza de vida. No es sencillo, cuesta trabajo acoplarse a esa mentalidad, a esa disciplina. Porque además de todo, en México tenemos una visión completamente distinta de las cosas. En Latinoamérica, nuestro carácter es un poco más laxo, ¿no? Todo. Y somos relajados, y el famoso ahorita, eso allá no existe. No. Eso es una mentalidad completamente distinta. Y creo que también jugó una parte muy importante el que yo venía de ser un poquito la mascota de la Escuela Nacional de Música, porque yo empecé muy chiquita y llegaba y tocaba las puertas de los salones a los 3-4 años para ver si me dejaban entrar a las clases. Todo el mundo me conocía en la escuela. Entonces, sí, de alguna manera me convertí en la mascota de la escuela y era pues muy divertido y no era esta responsabilidad. Ahí aterrizó. Que aprendí, exactamente, que aterrizó con Natalia. Creo que el reto más grande de ese choque de culturas es aprender a balancear la crítica y que no llegue a crueldad con uno mismo. Claro. Sino ser objetivo. Criticar, pero también apreciar los avances. ¿Qué son? Saber que hay cosas buenas y que no todo es malo. Y cómo necesitas saber que hay cosas buenas. Claro. Necesitas verlas, ¿no? Eso creo que fue lo más difícil, sí. Ahora, uno nace con ciertas características en la personalidad que ya son natas. Hay otras que son innatas, perdón, y hay otras que vas adquiriendo conforme a momentos. Tocar un instrumento, hay veces que para sacar 4 segundos son muchas horas de trabajo, o para sacar, igual en la danza, una coreografía que dura 2 minutos, trabajas un año. Entonces, por un lado, preguntarte, ¿cuál consideras tú, si vieras así un espejo y vieras a Shari y no eres tú, cuáles son las características en personalidad de Shari y cuáles características te dio o te ha dado el instrumento, te ha sumado el instrumento? A lo mejor estar 3,000 veces repitiendo el mismo compás o analizándolo, depende, ¿no? Cada quien tiene diferentes técnicas de estudio o haciendo, por ejemplo, Marta Argerich toca en el piano súper lento y me tocó de un ensayo de ella y dije, Dios de la vida, en Argentina toca todo extremadamente lento. Entonces yo ya estaba así como araña fumigada porque yo soy así. Entonces, ¿qué suma el instrumento y además acompañada de una rusa con estas características? Uy, mira, creo que de las cosas que siempre han estado ahí, mi personalidad es
soy una persona muy pasional, soy una persona que se entrega a todo lo que hace, que no hace las cosas a medias, que no puede hablar quedito, que me cuesta mucho trabajo, de esas que se ríen a carcajadas y que habla con señas. Y siempre he sido así desde chiquita. En algún momento, Kowalski, mi otro maestro, ¿sí?, me dijo: Shari, tienes que aprender a controlar el monstruo que hay dentro de ti. Tiene toda la razón. Dentro de mí hay un temperamento muy fuerte y en la música siempre quiere salir. Ahora, ¿qué? Natalia, ¿cómo ha cambiado también el violín? ¿Cómo ha influido en esa personalidad? Es aprender a domar ese temperamento. Mira. Paciencia. El saber que lo bueno cuesta. Hay caminos cortos. No hay atajos. Que se requiere repetir N mil veces un pasaje para que te salga una vez. Y después de que te salió una vez, a la siguiente igual y no te sale otras 20. Y lo tienes que seguir repitiendo. Y no te puedes desesperar. Y no te puedes dar por vencido. Y no puedes tirar la toalla. Es un instrumento, es... valga la redundancia, pero es uno de los medios, es un instrumento increíblemente útil para conocerse a uno mismo. Qué bonito. Y para crecer como persona. El violín ha sido el escape de muchísimas emociones, la forma de expresarme cuando no tengo palabras. Si estoy enojada en algún momento, por ejemplo, en mi adolescencia, no tenía yo cómo hablar, tenía yo esa rabia. Entonces a las 3 de la mañana me levantaba y me ponía a estudiar y me aprendía algo de memoria porque ese era mi escape. Sí. En otro momento hay... pues sufre el alma, o estás feliz, o lo que quieras expresar. A veces las palabras no son suficientes. El violín ha sido ese escape. Y también ha sido una forma de aprender a analizar qué es lo que está sucediendo dentro de mí. Sí. También aprender a controlar y a canalizar en análisis. Conocer cómo funciona mi mente. Sí. ¿Cuál es mi proceso de aprendizaje? ¿Cuál es mi proceso para trabajar en equipo? Eso es otra cosa que un instrumento te da, que la música, las artes te dan, es aprender a trabajar en equipo. Sí. Tú solo no logras nada, necesitas un equipo y necesitas ser parte de un equipo. De nada te sirve ser maravilloso si nadie quiere estar contigo, si nadie quiere trabajar contigo, si nadie quiere tocar contigo. Sí. Eso es algo también increíblemente útil. Y vaya, el violín ha formado mi personalidad de tantas formas que no tendría yo suficiente tiempo de explicarlas. Y finalmente un regulador, un terapeuta, un amigo, un cómplice, un amor. Ahora, ¿tú crees, Shari, a lo mejor puede sonar un poco romántico, pero mejor preguntarlo, ¿tú crees que el violín de alguna manera contigo toma vida propia? ¿Siente? ¿Sabe qué quieres? ¿Sabe qué no quieres? ¿O suena demasiado romántico pensarlo? Estoy completamente segura. Completamente segura. Y sí, yo creo que a mucha gente le sonará demasiado romántico, a otros tal vez le sonará un poco ridículo que esa cajita de madera pueda tener tanto poder y cobrar vida. Pero no nada más creo que sabe. Hay una complicidad muy grande con tu instrumento. Sí. Y te ayuda a reconocer lo que está sucediendo contigo
Y también puedo decir que uno de los maestros más grandes que he tenido es el violín que estoy usando ahora, que es el violín de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí. Es un instrumento que me dice, no, si sigues tocando así no voy a sonar, así, por ahí no va. Esa no es la técnica, tienes que mover el arco, tienes que buscar el sonido, porque estoy sonando mal. Si estoy sonando mal es porque tú me estás haciendo sonar mal. Entonces tienes que variar, tienes que aprender, tienes que mejorar. Yo creo que no es romántico, yo creo que es, no por nada los violines antiguos, los violines con una historia, tienen el valor que tienen. Sí. Son instrumentos que tienen toda una vida en ellos. Tienen historia, hay instrumentos. Vienen este a coincidir instrumento, una vida con otra vida y comulgan. Y se empalman y siguen y comulgan y unen épocas y trascienden en la historia. Eso no puede pasar desapercibido en la vida. Eso no. Y además recordemos, simplemente la madera es viene de algo vivo. Sí, de hecho la cril del caballo, digo, finalmente en el arco también viene de un... Entonces, la forma como funcionan los armónicos, cómo está construido un violín, todo eso influye. Sí. Entonces, no me parece romántico. Bueno, creo que sí me parece romántico, pero es totalmente cierto. Y eso es hermoso. Sí, definitivamente. Acabas de mencionar que el violín que tienes ahora, querría preguntarte, evidentemente tienes diferentes violines en diferentes temporadas, épocas, ahorita nos lo explicarás. ¿Existe, no sé, lo pregunto, algún violín que sea como muy específico para determinada obra? Es decir, ¿se puede usar el mismo violín para todas las obras o habría que tener a lo mejor para determinada obra muy específica un tipo de violín con determinadas características? Bueno, yo creo que eso también depende mucho del intérprete y de las posibilidades que tenga el intérprete. Tener un violín es bastante complicado ya de por sí. No es sencillo económicamente tener un instrumento y sobre todo un instrumento de buena calidad. Sí. Yo tengo mi violín propio, que es un buen instrumento, no es un gran instrumento. Bueno, si está contigo, ya se volvieron grandes juntos. He aprendido muchísimo y he crecido muchísimo con ese violín. Gané la audición nada más de Sinfónica Nacional con ese violín. Vaya, no es cualquier cosa, pero lo voy a comparar con mi vivencia. Sí. Mi vivencia es que yo conozco bien ese instrumento y este instrumento. Correcto. Este instrumento pertenece a Sinfónica Nacional y lo tengo en préstamo desde hace unos 6-7 años, más o menos. Sí. Es un violín que donó Schering a la Orquesta Sinfónica Nacional para el uso del concertino. Correcto. Me dan este violín recién restaurado y empiezo a trabajar con él. Y lo que te decía yo antes, ¿no? Me empieza a enseñar muchas cosas. Empiezo a tener que cambiar la forma de tocar. En fin, es todo un proceso con el instrumento. Creo que yo con este instrumento ahora toco todo. No depende la obra que voy a, qué obra voy a tocar, depende el instrumento. Yo creo que más depende del intérprete. Si tienes un violín barroco y te gusta tocar Bach en instrumentos de la época, entonces con un violín barroco y un arco de esa época, o Mozart, y vas cambiando. Yo creo que eso es una posibilidad. Otra posibilidad es, tienes diferentes instrumentos y uno tiene, no sé, uno tiene más potencia, tiene sonido más, tal vez más oscuro, tiene más bajos, un sonido más pastoso. Entonces, tal vez eso para ti funciona
en un repertorio romántico. Y si quieres tocar Mozart y tienes otro violín que es más brillante y más pulcro el sonido, tal vez un poco más delgado, te gustaría tocar con ese otro instrumento. En mi caso, yo tengo este violín. Sí, y este es mi yo violín. Uso este violín, nada más. Y con este tengo que buscar diferentes colores, diferentes épocas, irme al repertorio que corresponde. ¿Qué es lo que creo que también influye muchísimo en el sonido y dependiendo de la época? Es el arco. Ya. El arco con el que tocas el violín es importantísimo. Uno de los, de los arqueros más famosos del mundo dice, el arco es el violín. El violín es el arco, más bien, ¿no? Ya. La importancia que tiene el arco no se toma tanto en cuenta, pero es importantísimo. Entonces, lo que yo hago es, dependiendo del repertorio, ahí sí voy cambiando con los arcos que tengo, porque este me gusta más su articulación, para este repertorio funciona mejor, tiene un sonido más, más robusto, más pastoso, este es mucho más directo, este es más claro, este tiene otros colores, con este puedo hacer un pianísimo, un sultasto, un cantabile, que con el otro me cuesta más trabajo. Entonces depende lo que esté buscando, el sonido que esté, que tenga yo en mente para cada repertorio, es la elección del arco. Ya, o sea que prácticamente la forma en que acaricias tu violín, por así decirlo, no sé, o lo que, porque finalmente es un instrumento de cuerdas frotado, ¿no? Lo puedes totalmente chicatear, lo puedes frotar, ¿no? Pero en este caso frotado, en la forma en que tú acaricias el violín, por así decirlo, a través del arco y la intención que le pongas, vas a obtener esto sin importar el totalmente violín. Si lo vas a acariciar y el ataque que tienes, si necesitas más mordida, el peso del arco, la distribución del peso del arco, hay muchísimas características que según tu cuerpo van a reaccionar muy diferente en el instrumento que tienes para diferentes repertorios, ¿no? Entonces es muy bonito el experimentar con estas. La energía que le transmites a través del arco es lo que el violín te va a responder, por así decir. Totalmente. Ahora, me da mucho gusto. Yo quería mucho que trajera su violín porque dije, he visto que lo ha tenido en varias entrevistas, que está con ella. Dije, bueno, si no viene el violín, si no lo trajera a la entrevista, de todas maneras, ella es un violín. Entonces, como así la hemos sentido desde siempre, y miren si está ahí, ahí lo estoy viendo atrás con un dibujito que seguramente ha de ser de esas pequeñitas sobrinitas por ahí, el corazoncito que está acompañando ahí al violín. Por ahí hay dos corazoncitos que están acompañando, uno de sí. Y ahí están. Pues prácticamente para el público es interesante. Yo en su momento decía, bueno, entran los músicos, entra todo mundo, y al final entra una persona, literalmente así lo traducía cuando vas por primera vez a un concierto, y entonces entra Afina. O sea, es la última en entrar o el último en entrar y se coloca prácticamente enfrente, cerca al director. Entonces, bueno, en esta posición de concertino, pues el director paradójicamente teníamos a Carlos Miguel Prieto, lo tuvimos aquí en el programa, lo cual me hizo también muy, muy, muy feliz porque siempre ha habido una gran admiración de la familia y personal. Y entonces, en esta comunicación, pues curiosamente, el director es mudo, mudo en el sentido propio del sonido. O sea, es una paradoja, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente el concertino lo que hace es servir de comunicador o puente entre la orquesta y el director. ¿Estoy correcta? Totalmente. Ahora, en algún momento, Carlos Miguel cuando me dijo que le hablara de tú, dije, ay, qué bueno, o sea, yo así como un poco, y luego yo cuando supe que, o sea, ya me fui acomodando, ¿no? Nos explicaba que prácticamente el trabajo del director es comprender, analizar la obra, tratar de transmitirle al público lo más genuino que el compositor quiso decir, que esa es su ocupación, y que la parte más importante de un director es el ensayo, que incluso, o sea, si se tienen muchísimos ensayos bien entendidos, bien armonizados, amalgamados, como le quieras llamar, pero que el ensayo es un
que prácticamente el concierto es la cereza del pastel, ¿no? Y que a veces no se entendía muy bien el trabajo del director, que se sobrevaluaba o que al contrario, se devaluaba. Y que él consideraba que incluso a veces la presencia del director en determinadas obras no era necesaria si la orquesta había comprendido perfectamente lo que en los ensayos se había trabajado. Con esto yo te quiero preguntar, a lo mejor es un poco viajero y es un poco extraña la pregunta, pero siempre me ha gustado buscar por donde me lleva la curiosidad, ¿no? De alguna manera. Y dentro de esta curiosidad, ¿tú crees? Esto no quiere decir que no es importante, es extremadamente importante. Eso no quiere decir que sea en todas las obras. ¿Tú crees que en el futuro, siendo tú la traductora como concertino o el que sea el primer violín, te quedarías sola con toda la orquesta? Bueno, depende del repertorio. De hecho, hace un mes, mes y medio, empezamos temporada con Sinfónica Nacional, hace un mes, y hicimos las cuatro estaciones de Vivaldi. Yo fui solista y director. Entonces, no había un director. Yo coordiné a la orquesta. Entonces, creo que sí depende del repertorio. Sí. La labor del concertino es exactamente lo que tú dijiste, ¿no? Es de alguna manera traducir en sonido, en articulaciones, en algo mucho más tangible para un músico. Sí. A la orquesta. Sí. Y lo puedes hacer, puede ser el mejor aliado o el peor enemigo de un director. Sí, claro. Un concertino. Claro. Sobre todo si la orquesta ya, si ya hay una relación con el concertino, si hay una confianza con el liderazgo del concertino, tú puedes ver a los grandes concertinos de la historia y cómo. Nada más con esto, nada más. El director puede estar haciendo lo que quiera. Sí. Y no importa quién esté enfrente, la orquesta siempre está junta, la orquesta está con el concertino está con los principales. Es un trabajo, es un engrane maravilloso el que se puede lograr en una orquesta. Sí. Bien hecho. Sin embargo, te puedo decir que no me puedo quedar con la orquesta, no me atrevería a quedarme con la orquesta desde mi silla con una sinfonía de Mahler o Bruckner, no, por bueno, ejemplo. No, me da un infarto. Pero hay en el repertorio barroco, digo, en la época barroca, antes, todavía en el clasicismo, no existía propiamente la figura del director. Entonces es claro, hoy en día tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el concepto que tenemos de seguir una batuta para poder tocar juntos como si fuera música de cámara, porque a fin de cuentas es música de cámara con un grupo un poquito más grande, pero es música de cámara. Y sí, poder tocar simplemente con la respiración, con los ojos, con el movimiento corporal, ir llevando la música en el grupo sin necesidad de seguir una batuta, ¿no? Pero depende del repertorio. Ya, o sea que sí, sí, pero no. Exactamente. Sí, pero no. Ahora, Shari, preguntarte algo más. Tú acabas de mencionar respecto de este trabajo en equipo y el trabajo con el director. Ustedes, el director de orquesta, el que esté en turno, y el concertino, ¿tienen reuniones, digamos, previas en donde hablan de lo que quieren, de lo que van a comulgar para o simplemente se trabaja al mismo tiempo con toda la orquesta, incluido el concertino? Ya, no es como en la danza, que en la danza van aparte los solistas, todos juntos. En algunas ocasiones los directores trabajan con el solista. Ya. Y depende de la obra, si el solista quiere hablar con el director antes del ensayo con la orquesta, simplemente para acordar ciertas decisiones
prácticas, ¿no? Aquí de interpretación, pues aquí yo hago las cosas diferente, aquí espérame tantito, aquí baja la orquesta, pero simplemente puntualizar ciertas cosas de interpretación. Generalmente lo hacen los directores con un solista, es antes de un ensayo con la orquesta. No, para nada. Es muy extraño que exista una reunión de este tipo con un director. Si se van dando en los ensayos la oportunidad o la necesidad, según cómo se vayan dando las cosas. Yo me acerco a un director o el director puede decirle al concertino, ven, necesitamos hablar tal cosa, este pasaje o esta dinámica, aquí cambiar un arco. ¿Por qué los arcos? Porque los arcos es cómo hablas, es cómo transmites una frase, es casi la retórica de una frase, ¿no? Cómo dices las cosas. Entonces, pero vas trabajando en la semana. Eso es parte del ensayo que dice Carlos Miguel, ¿no? Ya. Ahora, estamos hablando de dos puentes, entiendo, ¿no? El puente del director con el público, del director con el concertino, del concertino con él. Es una espiral, una continuidad, pero tiene un... Dentro de eso, Shari, tienes que estudiar para tocar. Sí. Pero tienes la visión de todos, o sea, porque en tu punto, en donde te colocas en el teatro, en la sala, te colocas en un punto donde igual si alguien se rasca una oreja, pues igual y de momento te puedes salir. O sea, ha pasado, me ha tocado entrevistar a gente que dice, es que me he salido. O sea, por ejemplo, Javier Camarena lo comentó en algún momento, ¿no? Entonces, sí, que estaba, y de momento alguien se levantó y eso a él le afectó, ¿no? Entonces, y luego además a lo mejor dependiendo también la obra, porque no es lo mismo a veces una obra que otra, tú lo acabas de mencionar, una exigencia con Mahler que te lleva y te lleva y te envuelve. ¿Cómo distribuyes tu energía entre tanta cosa, Shari? O sea, ¿en dónde manejas muchas cosas al mismo tiempo? El punto ya nada más de referencia en donde estás en la sala implica que puedes ver a todos. Eso por un lado, esa responsabilidad, ¿no? Porque es una gran familia junta a la que hay que comunicarle. Por otro lado, tú como instrumentista, como persona que toca el violín, más, o sea, son muchos factores que acontecen en un mismo tiempo. ¿Qué pasa en la mente? A lo mejor ahora ya lo haces, digamos, como de alguna forma ya estás familiarizada. Pero ha tenido también un proceso. ¿Qué pasa en esa mente? ¿En qué piensas? ¿No lo piensas? Porque uno puede decir, yo te puedo decir, he ensayado muchas veces, no sé, variación de cisne, tal variación. Sí, pero cuando yo llego al escenario siempre siento mariposas en el estómago, sí o sí. O sea, no puedo decir lo contrario. Estaría padrísimo que no fuera así. A lo mejor a la gente le pasa. A mí sí me pasa eso y es parte del punch, del momento, por así decirlo. ¿Cómo lo manejas? Porque no es que salgas a tocar tú, es que sales a conducir una familia, a tocar tú y a comunicarte con. Totalmente cierto. Y eso es un proceso de aprendizaje que va a durar toda la vida. Los nervios no se van a quitar nunca. No importa si es un concierto fácil, si es un concierto difícil, si lo has ensayado muchísimo. Obviamente, la preparación personal te da mucha más seguridad y mucha más confianza. En el momento que yo llego al primer ensayo con la orquesta, sí, mis notas, lo que sea, lo que concierne a mi preparación, debe estar completamente listo. Y no debe de haber ninguna duda. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices, porque el multitasking en ese momento es enorme. Tengo que ver al director, tengo que ver a todos los principales, tengo que estar al pendiente del equipo, de la orquesta entera, que el triángulo que está hasta allá, que si los trombones no escuchan, que es todo lo que está sucediendo en el escenario. Sí. Escuchar cada uno de las partes, cada una de las voces, controlar conforme a lo que puedo desde el lugar donde estoy, el balance. Si el director está haciendo, bajen un poco, suben un poco más, el balance cambia.
cuando llega el público. La acústica de una sala siempre cambia cuando llega el público. Depende cuánta gente hay en el escenario, cuánta gente hay en el público. Todas las circunstancias nunca las vas a poder repetir iguales. Siempre van a cambiar. Siempre va a ser algo distinto, no importa que estés tocando la misma obra. En un ensayo, en un concierto, el siguiente concierto, aunque sea exactamente lo mismo, quieres replicar todo. Sí. No puedes. No puedes. Simplemente eso no puede pasar. Es un espectáculo en vivo y estás recreando una obra de arte en vivo. La estás trayendo a la vida de nuevo. Eso es algo nuevo, completamente. ¿Qué demanda energética? ¿Qué totalmente demanda energética? Y cómo en mi cabeza, cómo manejar esa, lo inesperado, lo que sabes que puede suceder, lo que tiene ciertos puntos en una partitura. La partitura generalmente la tengo como referencia, ¿no? Y apunto ciertas cosas. Aquí tengo que ver a los chelos, aquí tengo que ver a las percusiones, aquí la vista periférica es importantísima. Sí. El lenguaje corporal también es importantísimo, porque la sección de violines está atrás de mí. El arpa generalmente está atrás de mí, no la puedo ver. El piano en muchas ocasiones está muy lejos, entonces tampoco lo puede ver el concertino. Entonces, la cabeza del violín, tu espalda, comunica muchísimo a la orquesta. Una mirada, una respiración, el hacer esto, tú das la anacrosa, el director te está marcando algo y tal vez está marcando algo y que aquí no debemos de reaccionar, deben de reaccionar del otro lado. Entonces es, espérame, ¿no? Ir controlando las circunstancias, ir ayudando al director a controlar las circunstancias, sí, a mantener organizado el grupo. Hay cosas que suceden en el escenario, en una función que no sabes qué van a pasar, son completamente inesperadas. Si hay alguien en la primera fila hablando o comiendo, alguna vez me tocó tocando el concierto de Beethoven en la cadencia, que es uno de los conciertos que más nerviosa me ponen porque siento que es un... Ay, no me digas que alguien... El concierto más difícil de violín en la cadencia... En uno de los pasajes más difíciles, de esos que uno piensa, ay, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y alguien comiendo cacahuates en la primera fila, yo me estaba volviendo loca, porque además de todo, cuando tú estés en el escenario, lo que escuchas se hace muchísimo más grande y el tiempo se estira, como todo, los errores pasan en cámara lenta. Es muy peculiar lo que sucede cuando uno está, los fenómenos psicológicos que pasan cuando uno está en el escenario. Entonces, ¿qué me ayuda a controlar todas esas circunstancias? Tener un plan. Ya. Un plan de trabajo, un plan artístico, un plan de interpretación. Aquí, ok, el director quiere tal cosa, entonces yo debo de reaccionar así, 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 y tener como que atrás de mí una bandeja de haces en la manga para plan A, poder plan B, resolver plan C. Y plan X, Y, Z, los que se necesiten, porque no lo sabes, porque en una de esas al director también se le puede ir y después volteas y ves a la orquesta y ves ojos de terror y tienes que tomar, no sabes si es la decisión adecuada o no, pero tienes que tomar una decisión y tienes que decir, pues aquí y vamos todos. Claro. Si él se le fue, pues a mí no se me puede ir. Y lo peor que puedes hacer es dudar. Claro. Porque una duda se transmite. Qué bueno que tuviste maestra rusa. Porque lo último que hacen es dudar. Es que una duda se transmite, y sobre todo en el escenario. Es terriblemente, es crítica una duda en el escenario, porque se puede hacer crónico, se puede hacer enorme una duda.
y puede ir escalando, es como claro. una bola de nieve, se va haciendo grande, 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 hasta que nos caemos todos. Sí. Como fichas de dominó. Entonces tienes que ir controlando, a ver, no, que no haya pánico, y aquí íbamos, y si tienes que ir mandando salvavidas por un lado y por otro, y como que controlando también al público, porque están distrayendo, te están distrayendo a ti, están distrayendo a la orquesta, por favor, si hubo un cambio de luces, sí. ¿Sabes? Sobre todo las primeras filas, el sí. que abren un dulcecito y mientras más cuidadoso lo quieren hacer, suena. ¿Te va rechinando? Eso, seremos ridículos, pero en el escenario suena como si lo tuvieran con altavoz. Es de las cosas que más pueden distraer a alguien que está en el escenario, en una función, ¿no? Entonces... Ya. Tener un plan, y si te sales de ese plan, regresa al plan. ¿Y cómo voy a regresar al plan? Y a intentar en tu periodo de preparación, de estudio, sí. ¿cómo voy a blindar ese plan para que pase lo que pase, no se caiga ese plan? Hay que tener muy buena cabeza. Sí. Ahora, Shari, acabas hace un rato de mencionar, hiciste incluso la respiración, los que te hemos ido a escuchar en ocasiones, yo te he visto con una postura, te lo digo como bailarina, no buena, extraordinaria. Ahorita le compartirás al público que también hiciste ballet en algún momento, porque si no, pues no estás en la danza de la vida. ¿Cómo? No es cierto. Pero que lo compartas. Hiciste e inhalaste, digamos, antes de mover el arco imaginario, por así decirlo. Hace un segundito. ¿Qué tan importante en música es la respiración? Por ejemplo, tú como concertino, con la respiración, digamos, no sé cómo decirlo, ¿mantienes a los músicos por el camino? ¿Les dices, anticipamos, aquí vamos? O sea, ¿cómo funciona? Esa es la sensación que me dio ahorita que tú lo hiciste. Pero la respiración es todo. Es como cuando tú estás hablando. Necesitas respirar para que una frase se entienda. No puedes hablar como... y sin pausas y sin... No. Y dependiendo cómo respiras, si estás agitado, cuando hablas, suena agitado. Si estás tranquilo o si estás con sueño y cuando respiras, suena... Tu voz es más calmada y tu tono... La respiración es todo. Comunicas muchísimo con la respiración. Sí. Las anacrusas que da un director. La anacrusa te comunica todo. Te comunica la articulación, la dinámica. Si tienes que tocar piano, si tienes que tocar ligado, si es una frase que tiene que ir larga o tienes que tocar corto y muy puntual. La respiración es cómo vas a decir las cosas. Si yo estoy haciendo... La respiración da todo, así como en la vida, igualmente. Y así como define cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo tocamos. Shari, un poco yendo hacia la recta final, por un lado, que nos platiques un poco. Tocas en dos orquestas. Tienes... Pues todo este conjunto de responsabilidad, te hemos visto por ahí tomando un poco de sol, un poco cerca del mar, otro poco, y esto lo tomo porque a veces el público siente que el artista no tiene esta parte de vida, y lo platicamos al comienzo, es tan importante. Entonces, esta convivencia con el perrito, que te acompaña cuando ensayas, que tienes tus sobrinas, que te cantan, que te felicitan, cosas de la vida cotidiana que definitivamente colorean y suman a tu expresión. ¿Cómo te das tus espacios? ¿Tienes algún lugar así de paz que digas, es que voy ahí y sale, bueno, el diablo más diablo de los diablos? Creo que ese es uno de los retos más grandes siendo artista, porque es muy difícil que tu hobby y tu trabajo y tu pasión y todo converge a lo mismo. Sí. Y buscar el balance para poder pasar tiempo con tu familia, para
para aprender a descansar. Eso es una de las cosas más difíciles y de los retos más grandes que tenemos como músicos, como artistas, aprender a tomar un tiempo sin el instrumento, sin pensar en música, sin estar trabajando, sin estar constantemente pensando en eso, porque es esencial para poder seguir, claro, para poder seguir haciendo tu labor. De las cosas, bueno, para mí es importantísimo mi familia es esencial, es la base de mi vida, es el pilar que me mantiene. Sí. Es mi lugar de seguridad, de paz, de quienes me centran y me permiten ser objetiva, me dan una visión. Y con el amor necesito, más grande, por supuesto. Totalmente. Mis perritos, como bien lo dices, son una compañía maravillosa. A mí también me gustan, entonces me llamo. Son una compañía maravillosa y además están, son un amor, no, son increíblemente respetuosos cuando estoy estudiando, saben que si estoy estudiando, si estoy en una entrevista, si estoy dando clase, no pueden entrar al estudio y tienen que estar calladitos porque no se puede ladrar, porque se no hemos oído nada. Muy bien portados. Son un amor y son una parte, un apoyo emocional increíblemente importante en mi vida. Mis sobrinas, bueno, tengo tres sobrinas que son una maravilla. El poder convivir con mis amigos también es algo muy importante. Son vivencias que te alimentan el alma, que te hacen crecer como persona. Y eso es esencial para poder seguir con una labor artística. Y si tengo un lugar en particular, sí, tengo un lugar en particular que me da mucha paz y es como mi lugar de felicidad, es en cerca de la Ciudad de México, que es un pueblito que se llama Tlayacapan, está en Morelos. Sí, muy cerca de aquí. Hacen barro, figuras de barro. Sí, 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 es un pueblito mágico y para mí tiene muchísima magia el poder estar en la naturaleza, ver verde, respirar otro aire, las vistas, ver el valle, ver las montañas a lo lejos, ver las estrellas en la noche, poder ver el atardecer. La tranquilidad mental que me da ese lugar es esencial, me recarga de pila. En algún momento de mi vida fue el mejor lugar para ir a aprenderme repertorio. Yeah. Yo tenía que aprenderme algo y vámonos a Tlayacapan y estudiaba yo como si no hubiera un mañana, la mejor concentración, el mejor rendimiento. En esta época de mi vida es algo distinto. Voy allá y me regresa el balance en mi estudio, pero no son maratones de estudiar, es poder tomar ese descanso, poder tomar energía, recargar pilas y regresar con todo, ¿no? Pues bueno, prácticamente se enriquece el alma y además es serena y por otro lado lo transmites a otra alma que también es invisible, pero ahí está, que es el alma del violín, ese pequeño instrumento que tanto nos da, que tanto nos has dado, Shari. Yo te lo puedo decir porque a lo largo de la historia de mi vida personal has acompañado en diferentes puntos y siempre muy agradecida por tu transmisión, por tu elegancia al transmitir, relacionado con la danza, obviamente. Y por otro lado, el hecho de que continúas haciéndolo, despedirte, pero no sin antes pedirte, Shari, ahora que te hemos contactado para esta entrevista, la energía que se siente de ti, de decir un sí no es un sí tan normal, y te lo digo porque llevo muchas entrevistas, es un sí yo quiero dar. ¿Qué quieres dar tú para México? Quiero dar lo mejor de mí y dejar algo. ¿Qué? No lo sé. Y probablemente creo que mientras mejor haga mi trabajo, no lo voy a ver mientras yo esté aquí.
se tiene que ver en un futuro. Eso es lo que espero, eso es lo que espero, que el trabajo que yo haga y que lo que pueda dar a mi país deje un camino para seguir creciendo, ayude a eso, a que el desarrollo artístico, la apreciación del arte, de la cultura, sea cada vez mayor, que el nivel vaya subiendo, sí, que el apoyo a la cultura se fortalezca, que la educación en las artes no se pierda y se entienda la importancia que tiene en una sociedad la parte artística. No nada más la música, las artes. Sí. En el desarrollo humano de una persona. Todo lo que, de alguna manera, que comentábamos en un principio, la empatía, la paciencia, el trabajar en equipo. Es muy difícil entender lo que te deja el arte hasta que lo vives. Y eso es una labor constante y esa es una responsabilidad enorme que tenemos los artistas que trabajamos aquí y que hemos decidido desarrollarnos en nuestro país para seguir aportando. Sí. Espero, no te puedo decir concretamente qué es lo que quiero dejar. Quiero dejar algo. Bueno, déjame te ayudo un poco. Tengo que decir que esta noche hemos tenido a Shari Mason porque en alguna forma nos tocó y no querríamos menos para ti. Querríamos que estés en los conciertos, en la Orquesta Sinfónica Nacional. Querríamos que estemos en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería. Un día me tocó a mí. Ahora yo la busqué a ella. Ella respondió que sí. Y la vida tiene una danza increíble que nos permite llevártelo a ti, hacerlo llegar a ti, conocerla en esta naturalidad, en este movimiento amplio de brazos de expresión que la hace ser única, especial, irrepetible y la gran concertino que hoy día es. Muchísimas gracias, Shari, por estar en este tu programa, La Danza de la Vida. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias, Malena. Le ha sido un placer. Qué bonita plática. Gracias por el espacio. Gracias por la difusión a las artes que es tan necesaria. Y qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Los esperamos en una próxima emisión de este tu programa, La Danza de la Vida, con cultura para todos de una forma accesible. Hasta un próximo encuentro en el maravilloso mundo de la cultura.